pasaba más tiempo acá y trabajé mucho, muchos años, pasé muchas cosas, viajé por el mundo muchos años defendiendo los colores de nuestro país y finalmente decidí quedarme acá porque yo podría haberme quedado en otra parte trabajando, pero pensé que todos los conocimientos, todo lo que aprendí afuera lo podía entregar de alguna manera acá, en Chile. Bueno, nosotros para ser completamente transparentes hicimos una licitación pública, la cual estuvo publicada en el sitio web del Ministerio y al momento de abrir las bases, obviamente, se la ganó el mejor postor y este fue el señor Maurice Cummings. Y hoy día se está recuperando desde la perspectiva del verdadero dueño. Yo creo que acá se hizo una licitación, ganaron la licitación como corresponde, todo esto se hizo con luz de día, de forma transparente, encabezado por nuestra Seremi de Bienes Nacionales y bueno, justicia divina. Yo creo que resultó un proceso con el mayor de los éxitos, la mayor de las alegrías. Gracias a don Felipe, Magali también, a todos los que me han cooperado conmigo y ahí está mi héroe, mi amigo Maurice Cummings, pero que es verdad. Y Roberto Garrido aquí que también ha luchado, ha estado conmigo en las buenas y en las malas, me ha acompañado. Ellos me han permitido y de alguna manera me han dado fuerza para que yo me mantenga de pie. Y creo que lo que se va a hacer en este lugar, en beneficio del deporte, en beneficio de tantas familias, e insisto, creo que esto es un acto de justicia del país hacia uno de los héroes que tiene Chile en materia de deporte.